Artlist.io. Music licensing reimagined. Bueno, chicos, os ha gustado las tomitas que os pongo ya con música. Ya voy evolucionando un poco. ¡Vamos! Pues nada, estamos con una Steel 028. Ya veis que he retirado el escape. ¿Por qué? Porque creo que tiene... Ha cogido el virus. Os voy a enseñar cómo levantar el equipo térmico de una Steel 028 echando virutas. Venga, vamos a empezar. Quitando el equipo de corte. Ya están los perros del vecino tocando las palmas. Pero bueno... Quitamos un raspadín, vamos a quitar el equipo de corte para trabajar más cómodos y así poder ver también el estado del piñón y demás. Una Steel 028. La Steel 028 es una máquina, junto con la 026, yo creo que es de las máquinas más vendidas. Estuvo muchos años en producción y es una máquina muy, muy, muy vendida y que salió muy buena. Pasa que ya está descatalogada en Steel y apenas hay recambios, hay muy pocos recambios y demás. En este caso vamos a levantar el equipo térmico para ver cómo está, ¿vale? Lo primero, pues eso, soltar el equipo de corte, dejamos por aquí, apartado, sacamos esto, piñón está gastadillo, haremos presupuesto también para cambiar piñón, nos venimos para aquí para la tapa del carburador, tapa filtro de aire, sacamos este tornillo, a sacar este capó, y este capó me le dejo para echar los tornillos y tuercas de cilindro, ¿vale? Sacamos filtro de aire con un destornillador plano, también lo podéis hacer con la llave de bujías, ¿vale? Con la cabeza plana de llave de bujía lo podéis hacer perfectamente. Sacamos el filtro, ya ves que está limpito. Ahora vamos a empezar a soltar las tuercas de 8 que nos sujetan el cilindro a la brida de admisión, ¿vale? Vamos a soltarlo rápido, os enseño cómo lo suelto, cómo se hace o cómo lo hago yo, no quiere decir que se haga así, ¿vale? Bueno, se ha caído por ahí la tuerca, la pescamos un poco, por aquí, echamos ahí. Bueno, ahora tenemos que soltar la manguera de entrada de gasolina, fuera, cogemos, aceleramos, dejamos la mariposa abierta y bajamos la varilla, ¿vale? Voy a ayudarme de un destornillador pequeñito. Ahí dejo acelerado y traigo la varilla para atrás. Esta varilla está algo doblada, la varilla del acelerador. Pero normalmente suele salir bien. Vale. Vale. Venga, pues ahora ya tiramos del carburador un poco hacia atrás. Podemos tirar con la mano o ayudarnos aquí con un destornillador un poquitín. Con cuidado, ¿eh? Basta que me ponga a grabarlo para que cueste más. Bueno, ahora ya sacamos carburador, como veis. Es un... creo que Stilosol. Sí. Hubo modelos que montaba el Walbro y en las primeras versiones montaban Stilosol. Este es un Stilosol. Carburador muy bueno. Un fabricante muy bueno. Lo dejamos por aquí. Vale, ya tenemos carburador suelto. Vamos a soltar la oreja de la admisión. Yo le llamo oreja, ¿vale? Ahora os enseño la pieza que es. Va un poquito justo aquí, pero bueno. Vale, vamos sacando. Mirad, esta es la oreja o la galleta. Que es esta de aquí. Igual os acerco un poco más el móvil, ¿o qué? Así lo veis mejor. Sí, ahí yo creo que lo vais a ver mejor. Ahora sacamos una arandelita que lo que nos hace es mantenernos la forma a la admisión, ¿veis? Que es esta, una arandela de metal. Vale, ya tenemos esto, digamos, limpio para poder sacarlo. Bueno, limpio, desnudo para poder retirarlo. Voy a poner un papel ahí. Vamos a poner un cachito de papel. Pero bueno,
Tampoco sería necesario que le pongamos, porque como hay que levantar todo, sobraría. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Soltar el capó superior. Para el capó superior tenemos aquí un tornillo, tenemos otro ahí como veis y otro en la parte delantera. Soltamos este es de cabeza de tors. Soltamos este. Ahora este que es de cabeza plana, con un destornillador plano, tiquitaca. Y ahora tenemos aquí otro. Si no os da el destornillador, lo podéis hacer con una 8. Con una 8. Giráis ahí un poco. Y ahora con el destornillador ya le dais para el pelo. Este no hace falta que le soltéis del todo, porque es simplemente una grapa. Pero bueno, le voy a quitar. En este caso, el asa superior, el manillar, no hace falta soltarle. Que le queréis soltar para trabajar con más comodidad, yo no le suelo retirar. El acero 28 y en algunos modelos no le suelo retirar, ¿vale? Que vosotros, por lo que sea, nos apañáis, pues lo quitáis. Sacamos capuchón de bujía. Sacamos bujía. Como siempre, ponemos la llave y le damos un golpe aquí. Taca. Ya rompemos la tensión. Con la mano la sacamos. Y ahora ya sacamos el capó. Bujía un color muy blanco, una carburación bastante fina, muy fina, por eso yo creo que ha tenido enganchón la máquina. Bueno, vamos a sacar el capó, a ver si sale. Voy a acabar de desaflojar este tornillo. Este de cabeza plana también, otro poco. Voy a ponerlos así. Vamos a sacar el capó. Aquí tened cuidado que viene el cable de masa, el que nos hace de parada, el que comunica al interruptor y a la masa del cárter para hacernos la parada, ¿vale? O sea que este parece que desafloja, pero se queda ahí trabado un poco. Vamos a ayudarle un poco con el alicate. Este tornillo. Ahora ya el capó para afuera. Vale, ya tenemos capó. Ahora tenemos que soltar los tornillos del cilindro. Tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos. Desaflojamos uno. Desaflojamos otro. Desaflojamos el otro. Y el otro. Ahora ya con esta. Si entra, voy a por la de 25 mejor. La de tors 25, la tengo por aquí. Tors 25. Estaba justa, pues nada, la voy a dar por la de T. Desaflojamos los tornillos del todo. Y ahora ya levantaremos el cilindro. Y vamos a ver la avería que tiene. A ver. Sí que tiene un pequeño enganchón porque de la lumbrera de escape se ve. Vamos a ver cómo está también la falda de admisión. Y a ver si el cilindro se puede recuperar, porque hay gripajes en los que el cilindro se puede recuperar. Vale, si ha sido un enganchón simplemente de pistón y segmento, el cilindro pues no se suele dañar mucho. Pero si ya es un gripaje bastante fuerte, hay que cambiar equipo térmico completo. Bueno, lo levantamos. Saco el papel. Y ahora esta goma de admisión tiene que salir pareja con el cilindro, ¿vale? Yo qué es lo que hago. Empujo hacia adentro la goma sin pincharla, con cuidado, ¿vale? Y a la vez que voy echando el cilindro hacia adelante, voy empujando la goma. Y ya sola, ¿veis? Va saliendo. Saco cilindro. Y aquí tenemos el pistón. Tiene un enganchón bastante bajo. ¡Buf! Mirad. Bueno, voy a sacaros el pistón. Voy a enseñar cómo sacar el pistón. Lo voy a poner así. Ya veis ahí el pistón cómo está de dañado. Vamos a sacar pistón.
este equipo térmico va a haber que cambiarle entero. Problema que Steel creo que no les tiene. Si los tiene, los tiene a un precio desorbitado. Vamos a sacar el circlip de pistón. A ver que os giro esto así para que lo veáis. Circlip de pistón. Con cuidado, que estos ya sabéis que salen con carrerilla. Estos son muy rebeldes. A ver si con este alicate puedo soltarlo. Ahí. Vamos, majo. Ya siento que se mueve el móvil porque pego con la mano con él. Pego la mano con él. Pues la madre que le parió. No vas a salir. Pues con este delgadurrio vas a salir. Vas a salir de aquí. Si no, tiro de destornillador y a tomar. Iba a decir una cosa que no se puede decir en YouTube. Que no se puede decir. Bueno. Dice, vísteme despacio, que tengo prisa. Bueno, aquí tenemos el circlip. Voy a dejarla ahí con los recambios. Y ahora vamos a empujar la varilla, esto el bulón del pistón, por el otro lado. ¿Vale? Pues mirad, con este mismo destornillador sujeto aquí el pistón y le voy dando por el otro lado. ¿Veis cómo va saliendo el bulón? Vale, no hace falta que le saquéis entero, ¿vale? Y ahora ya levantamos en vertical. Quítalo aquí. Y nos ponemos a ver el daño que tiene el equipo motor. Ya está soltado el equipo térmico. Voy a dar la vuelta al cilindro para que los tornillos, si se quieren ir, que se vayan. Y así les dejo junto con la demás tornillería de la máquina. Voy a quitaros este cartón. Y aquí tenemos cilindro y pistón. Mirad. Esta es la franja de la admisión. Ha tenido un enganchón en la franja de admisión. Y un enganchón bastante abajo. Aquí ha habido una falta de aceite y un exceso de temperatura. Normalmente cuando gripan por la admisión, en este caso suele ser por falta de aceite, ¿vale? O porque se ha metido algo en la admisión. Que tengo ahí mis dudas. Yo creo que se ha metido algo porque ya veis cómo lo ha machacado. ¿Veis cómo ha gripado ahí segmento contra cilindro? Esto, joder, segmento contra pistón o viceversa. Ha pegado buen enganchón este pistón. Y luego esta es la franja de escape. Normalmente cuando gripan por escape o se enganchan en escape es por exceso de temperatura, ¿vale? Pero aquí vemos que es que está todo muy, muy machacado. Voy a alumbrar ahí con la linterna y vamos a ver cómo está el cilindro. Vamos a ver. Cilindro, ya veis, con tratamiento de Nicasil. ¿Veis ahí? Eso es admisión, todo eso que veis ahí. A ver si enfoca. Ahí. Pues tiene buen enganchón. Y en la de escape, también ahí veis, tiene buen enganchón. Voy a pasar el dedo a ver hasta qué nivel está dañado. Porque hay veces que se puede bruñir un poquitín. No, este no se salva. Tiene aquí un estriado. Este, que coincide aquí, es la admisión. Ha dejado un surco bastante profundo. Y en el escape, vamos a ver. Escape sí que se podría salvar, pero también en la parte superior, encima de la lumbrera de escape, hay aquí un buen surco. Por lo tanto, este cilindro no nos sirve y este pistón obviamente no nos sirve. Buscar recambio, pasar el presupuesto y pasarle precio al cliente. En caso de que la máquina sea reparada, os haré vídeo montándolo y echándolo a andar, ¿vale? Pues nada, chicos, un vídeo rapidito. Bueno, rapidito, 14 minutos. Un vídeo de cómo se desmonta un cilindro de una motosierra, cilindro y pistón, en el momento. Steel 028. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a poneros aquí para despedirme de vosotros y daros las gracias. Os quería dar las gracias porque somos ya 700 y pocos suscriptores.
que esto está creciendo a una velocidad vertiginosa. No pensé que iba a ir así o iba a tener esta acogida. O sea que muchísimas gracias por apoyar el canal, por darle siempre ahí al me gusta, por comentar siempre que comentáis. Es un placer, intento contestaros a todos, ¿vale? Intento contestar a todos los comentarios, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y cada vez son más comentarios. Pero bueno, para mí es un placer que comentéis, que veáis los vídeos, que los compartáis y a los que estáis suscritos, muchas gracias por estar suscritos. Los que no, gracias por ver los vídeos y si os suscribís, pues mirad, ayudáis al canal a que seamos más y eso quiere decir que os gusta el contenido y yo os haré haciendo un contenido mejor, iré evolucionando y demás. Pues nada, chicos. Gracias por estar ahí y si decide el cliente reparar la máquina os haré vídeo con el cilindro nuevo y demás poniéndole y poco más, vale, pues gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo, vale, venga chicos, un abrazo muy fuerte, cuidaros, que os vaya muy bien.